no mames, güey. E incluso el fondo lo hicieron muy distinto. Ok, ok, está bonito, ¿eh? Está bonito, muy playero, muy de Cancún, ¿no? Ahorita, para que con el calor, güey. Esta no tiene descuento, lamentablemente. Los de Cosmobit son inteligentes. Saben que esta iba a llamar mucho la atención y los hijos de B no le pusieron descuento. Pues, muy inteligentes. De que le saben a los business, le saben, ¿no? Ahí estamos viendo el cocodrilo. Esto es lo que yo quiero. El cocodrilo es lo que yo quiero. La P90 ahorita la vamos a analizar, pero el cocodrilo, vean nada más, ¿eh? Es una tremenda esquinzaza. Y la P90 legendaria está cool, o sea, no se ve mal. Sin embargo, lo que no me agrada mucho es que, pues, tiene una mira muy común y corriente. No es una mira pay to win que tú digas. Y si no es pay to win, no lo quiero. Entonces, pues bueno, a ver a los cuantos tiros me sale el cocodrilo. En dado caso de que me salga en el noveno tiro, pues posiblemente sí consiga la P90 legendaria. Pero si me sale antes, pues yo creo que en el pastel. Vamos a girarla, amiguitos míos. Primer tiraco, 20 cod poinsazos. Lleven la cuenta por si les interesa. Aunque si lo ven en el video que suba, pues ahí les pondré al final cuánto me gasté en total, ¿verdad? Pero aquí estamos en directo. Entonces en directo, pues no se puede, güey. Ya tardó, ya tardó. Unas alitas delta. Que ya en todas las ruletas que meten hay alitas delta. Te sale al séptimo tiro. Ájale, a ver si tiene voz de profeta. ¡Vámonos, amito mío! Segundo tiraco. 55 God Point de una vez. A ver qué nos sale. Ah, mira, hay unos guantecitos de box que se ven coquetos. Ok, una KRM. Bonita, decente. Elegante, discreta, con colores, pues, facheritos. Y con una estampita ahí bien fachera del cocodrilo. Que tiene la cara ahí en esa postal. Como si fuera la morra de The Last of Us. No mames, ahí no. Pero ahí sí. Aquí se le hicieron bien la boca, güey, pero por alguna razón aquí se le distorsionó. Está como de así, no sé, muy raro. Bueno, está cool, se ve bien. ¡Vámonos! Tercer tiro, amitos, 80 codpoinsazos. A ver qué sale, a ver qué es lo que nos toca. ¡Ah, mira! Un amuleto de un sapo, apenas lo veo. Ok, que nos salga el personaje, ¿eh? Ojalá si nos salga antes de... Antes del séptimo, todavía es negocio. O sea, si me sale en el sexto tiro, todavía está bien. Ya después de eso, ya como que no conviene mucho. Ok, una moto. La moto está bonita hasta eso. Es que tiene un pinche cocodrilo con un... ahí de esos para que no se ahogue, carnal. Entonces le da bastante estilo. Vale, amito, vamos en el cuarto tiraco. 210 codpoincitos. De una vez. A ver qué nos sale, a ver qué nos sale. El banner. O la pinche granada esa toda culera que también... ¡Ah, mira! Nos salió el emote. Este emote aquí no se va a ver completo, pero está cool. Sí, lo intenta comer un cocodrilo. Mocos, carnal. Y se logra abrir de patas como tu prima. Y le empieza a disparar ahí en toda la tráquea, en la garganta. Y se salva. ¡Está perro, eh! El emote está bastante cool. Quinto tiro, amitos. 350 codpoy. Súmenle, súmenle, súmenle. A ver qué nos sale. Ok, los guantecitos de box. Unos guantecitos bonitos. Ahí igual con ese mismo estampado. Pero en esta ocasión el cocodrilo tiene sus pinches lentazos. Todo facherito el brother. Sexto tiraco, amitos. Vamos a ver de una vez. Ahí a ver qué nos sale. Ah, me sale el personaje. Ah, no, la granada. Ok, la granada está sencillona. El siguiente de una vez, 900. Para luego estar, amitos. Antes de que se os haga más noche. ¡Ah, ya me salió! ¡Perfecto! Ah, mira, nada más, amitos. El cocodrilazo tiene un mariposón ahí en su naricita y en su ojito izquierdo. ¿Qué nos estarán queriendo decir los del cochito? ¡Ay, también tiene un sapito, güey! Tiene un sapito ahí en su hombro. Eso a mí... ¡Ah! ¡Tiene dos sapitos! La concha de tu hermana. Tiene otro del otro lado, pero bien camuflajeado el brother. ¡Ok! Está cool, ¿eh? Es una buena skin. Yo al principio pensé que iba a ser una skin de porquería. La primera vez que metieron una... ¡Ah! ¡Tiene tres sapitos! Ok, el amarillo estaba más camuflajeado.
Sí, pensé que iba a venir en pase de batalla y dije, no, vaya porquería. Pero ya después sacaron más scissors y no, sí les quedó cool, ¿eh? Les quedó bastante facilito, su colita se mueve, güey. Vean cómo se mueve su colita. Se puso bastante furro el asunto, ¿eh? Con la skin del cocodrilo, la del lobo y la del gato. Y bueno, nos sobraron 3 tiros, que pues ya vendrá siendo el bannercito, la chapita y la P90 legendaria. Honestamente, pues no sé, o sea, la P90 siempre es una buena arma en multijugador, siempre ha sido decente. En Battle Royale está cool porque tiene muchas balas, entonces, aunque te salga del suelo, tiene 50 balas, que son bastantes. Eso me gusta en Battle Royale, para cuando se juega en solo versus escuadra. El diseño está bonito, pero no lo sé. A ver, no tengo ninguna skin así de plano de la P90. Vamos a revisar, y si no, pues la giramos de una vez. Chingue su madre. A ver, aquí estamos, armero. ¡Ah! Tengo la P90 mítica. No mames, ni me acordaba de esa cosa, güey. Ya, claro, ok. Es que la P90 mítica, amiguitos míos, es yo creo que fácilmente la peor skin mítica que ha tenido Call of Duty Mobile. Está muy fea, muy fea esa pinche P90 mítica, horrible, güey. Comparada con esta legendaria, yo creo que fácilmente la legendaria sí está... Y aparte está la de Messi, ¿no? Que la de Messi yo dudo mucho que la reciclen. O si la reciclan, pues tal vez no sería con Messi. Y aparte luego de esas, güey, también hay una... Una que es una P90 con mira Pay to Win, que viene en una caja de suministros. Pero claro, no, esa sí no la tengo. ¡Ah, no! ¡Sí la tengo, güey! Esta tiene mira Pay to Win. De hecho, la mira de esta es mejor que la mira de la legendaria del cocodrilo. Y es mejor que la mítica, creo yo. ¡Ajá! ¡Sí! ¡No! Entonces, ¿para qué, güey? ¿Para qué? ¿Ustedes qué harían? ¿La girarían o no la girarían? ¿La girarían o no la girarían, amitos? Miren, esta es la mira Pay to Win que les decía de esta P90 épica. O sea, la verdad es que no está nada mal. Está bastante bien para hacer una P90 épica. Es como si fuera, pues sí, una mira de punto rojo, güey. Está bien, está decente. Vi que comentaste en un video de tu novia... sobre Blood Strike, ¿lo subirás algún día a tu canal? ¿Lo juegas? Lo he jugado pocas veces, más que nada cuando ella hace directos y quiero jugar con ella. Básicamente ahí lo he jugado. Y ya subí un video ahí en Facebook y también en YouTube.